¿Cuál es tu gallo? El vago. ¿Nomás porque le falta un tiro? ¿Cómo crees? Ok, me sacrifico. ¿Un tostón o el campeón? Los 50,000 y mis Ray-Ban. ¿Cuáles? Van. Ya se armó. ¿Cuál es tu récord, campeón? 19. Despídete del libro Guinness. Voy por el récord y el torneo. Espérate. Ya son 18, vaguito. Son un chingo para ti, ¿no crees? Eso no se vale. Déjalo jugar. Te ves fatal, perrito. ¿Quién hizo esto? Creo que ya sé qué fue lo que pasó. ¿Por qué me miras a mí? Tú me mentiste. Me dijiste esa noche que se había ido con una chichona para meterte en mis calzones. ¿Y ahora qué? ¿Pretendes matar la competencia? Te estás metiendo en los calzones de mi hija, cabrón. Ya cállate, papá. Tú y yo nos vamos, güey. Me vale madre. Ahora me pagas todo lo que me debes. Vamos, pinche mocoso. Vámonos. Oh, resulta que todo el mundo está cogiendo a mi hija, ¿verdad? No, yo no, ¿eh? Te lo juro. Es más, se fue con el perro. Ese güey es su novio. Cabrón, ¿para qué va a querer conmigo? ¿Qué pasó? ¿El campeón te ganó? ¿Qué? ¿Qué no dice que es una serie de 5? El chimuelo lo grabó todo. Voy, campeón. ¿Qué? ¿No hay confianza? Sigue siendo un perdedor. Nada más acuérdate que llegué así de romper tu récord. Pura caca. Adiós, caballero. Suave, campeón. Tiraste a ganar, ¿verdad? ¿De qué hablas? No te hagas, querías ganar. Lo vi en tu mirada. Querías venganza. ¿Cómo crees? Soy demasiado profesional para dejar que mis emociones afecten mi trabajo. ¡Ese es mi gallo! Bueno, ya me voy a trabajar. Le tengo que cobrar al Judas por las buenas. O por las malas.
los usé a todos. Al perro para remodelar el billar. Luego te usé a ti para sacar al perro de aquí sin pagarle un centavo. ¿De qué hablas, güey? Tú sabes. Cuando todos piensan que eres un perdedor, llevas la ventaja. Por eso pude jugar con todos exactamente como yo quería. En términos poéticos, yo soy el taco y ustedes son las bolas. Y qué bonitas carambolas me salieron. Caca, churros y cagadas. Nada más. Eso es lo que yo hago mejor que cualquiera. Precisamente cagándola, pude ganar todo lo que yo quería. Tú también saliste ganando, pero tú tuviste que trabajar. Tuviste que tomar riesgos, golpear. Yo no. Oye, pues no me saliste tan pendejo como me dijo tu madre. Chimuelo, vamos a acabar el video. ¡Ahí voy, ahí voy! Como acabas de ver en este video instructivo, necesitas vivir la carambola para jugarla. Eso. Y un poco de talento, estilo, suerte. Luego hablamos. Pájara, tú y yo nos vamos a comer un pollito. ¿Con papás? Podrás llegar a ser un jugador de primera. Y recuerda, para ganar, necesitas saber perder. Me despido de ustedes con un tiro que no van a encontrar en ningún libro. Yo lo llamo taco de ojo. ¿Qué pasa? Se acabó la pila. ¡Chingao! ¡A jugar!